No sé cómo lo haces OnePlus, pero cada dispositivo que sacas, dispositivo que de verdad me enamora. OnePlus 8T es oficial, se presentó el día de ayer y ya lo sabes, hoy te voy a contar de todas sus características y especificaciones. De un adelanto que sin duda uno de los dispositivos que más promete, no digo que sea perfecto porque claramente no lo es, pero imposible decirle que no a este dispositivo. Este año continuamos con la tendencia que ya viene llevando bastante tiempo OnePlus de sacar a principios más o menos de año su serie y renovarla a finales de año con la serie T solamente que en esta ocasión tenemos la pérdida entre comillas de un dispositivo y es el OnePlus 8T Pro, porque sí, como te dije, únicamente OnePlus 8T, pero la verdad es que es un gran dispositivo y que sin duda alguna ya es Pro sin necesidad de aumentarle el nombre Pro. Entonces vamos a empezar con la lectura de su ficha técnica y bien, empezamos con la pantalla. Tenemos una pantalla Fluid AMOLED, así le llama OnePlus, de 6.55 pulgadas, resolución de 2400 x 1080 píxeles, es decir, Full HD+, Plus teniendo una densidad de 402 píxeles por pulgada y un formato 20 a 9. Y además, algo que me encanta y es que incorporamos los 120 Hz de tasa de refresco para que esta pantalla vaya de lo más fluido posible, acompañado de su gran procesador de gama alta que pues precisamente es lo que vamos a hablar a continuación y es que tenemos al Qualcomm Snapdragon 865 potencia pura del lado de este dispositivo. Así que hasta este apartado vamos genial. Pasemos a hablar de RAM y almacenamiento. Tenemos dos configuraciones, una de 8 y 128 y una más, ojo, mucho ojo por aquí, 12 y 256 de RAM y almacenamiento respectivamente. La verdad es que, bueno, pues esto te va a dar muchísima fluidez, 12 GB de RAM para un dispositivo, vaya que se van a disfrutar y que por el precio que te voy a contar un poquito más adelante no está nada mal. Hablemos del apartado fotográfico y vamos a empezar con las cámaras traseras. En esta ocasión vamos a tener... Cuatro sensores, lo típico, ya sabes, los cuatro sensores. El sensor principal es un eh, sensor fabricado por Sony, es el IMX586 de 48 megapíxeles con estabilización de imagen y de una apertura focal 1.75. Además, vamos a encontrar un gran angular de 16 megapíxeles, igualmente fabricado por Sony, es el IMX481 que tiene una apertura focal 2.2 y además un campo de visión de 120. 23 grados. Luego tenemos al lente macro que es de 5 megapíxeles de focal 2.4 y por último vamos a encontrar un sensor monocromo de 2 megapíxeles. Acompañando a este módulo de cámaras vamos a tener el flash LED dual y en cuanto a video tenemos la posibilidad de grabar a 4K a 30 y 60 fotogramas por segundo, cámara lenta a 480 fotogramas por segundo en HD y 240 fotogramas por segundo en Full HD Plus. Además tenemos tenemos la incorporación del timelapse y un editor de video propio de OnePlus. Si pasamos a hablar de la cámara frontal, también es un sensor fabricado por Sony. Es el IMX471 de 16 megapíxeles con un enfoque fijo, eso sí, de apertura focal 2.0. Pero sí tenemos la posibilidad de grabar con este sensor video a Full HD. Plus. Ahora si pasamos a hablar de software tenemos a la capa propia de OnePlus, es decir, Oxygen OS en su versión 11.0 me parece que como sabes es una de las capas más bonitas y más minimalistas de todo Android y mucho ojo por aquí porque tenemos Android obviamente pero ya viene con Android 11 un punto bastante importante porque en las últimas presentaciones que hemos tenido en esta serie no se me viene a la mente un dispositivo que ya incorporara Android Android 11, así que incorporar Android 11 en este dispositivo, si bien es muy similar a Android 10, es una excelente noticia por parte de OnePlus. Si hablamos de conectividad, vamos a tener obviamente la red 5G, NSA, 4G LTE 18, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, NFC, GPS, GLONASS, Galileo, USB-C y Dual Nano SIM. Además contamos con lector de huellas en pantalla. Obviamente tenemos una pantalla AMOLED, también incorporamos desbloqueo facial pero eso sí en segunda dimensión no como el del iPhone por ejemplo y como no podía faltar obviamente tenemos altavoces estéreo y bueno, ahora hablemos de batería porque tenemos una cifra creo que acorde. Aquí no destaca demasiado en cuanto a amperaje, 4.500 mAh, que vaya que son suficientes para el día a día y sobre todo teniendo una pantalla AMOLED y además de la inclusión de un procesador que tiene una muy buena eficiencia energética. Pero lo que creo que va a destacar más va a ser la carga rápida porque tenemos 65 watts de potencia, no es la más rápida del mercado, pero sin duda... Alguna es una carga rápida que se disfruta muchísimo y que se agradece que te incluyan el cargador, por supuesto. Muy bien, entonces terminemos hablando del diseño para después pasar por los precios. Y bien, algo interesante de este dispositivo es que, a diferencia de la serie pasada, bueno, de esta misma serie, pero de los que no tienen T, de los dispositivos OnePlus 8 normalitos, es que en esta ocasión tenemos una pantalla plana incorporada, a diferencia de los otros, como te decía, que cuentan con una pantalla curva eso es algo que a muchos usuarios yo sé que les agrada más porque sabemos que bueno las pantallas curvas al tacto se sienten muy bien pero tienen la desventaja de ser más frágiles de lo que es una pantalla plana por lo cual tenemos un dispositivo de gama alta con pantalla plana y que pues como ya te diste cuenta en sus especificaciones te ofrece prácticamente de lo mejor entonces en este dispositivo por la parte trasera como te vas a dar cuenta contamos a con un sensor rectangular donde se van a incorporar obviamente los sensores además de el flash este se encuentra en la parte superior izquierda y si bajamos un poquito más nos vamos a encontrar al logo de One mientras que por la parte frontal vamos a encontrar un dispositivo prácticamente todo pantalla porque la verdad es que los marcos se ven bastante reducidos eso sí incorporando el agujerito en pantalla en la parte superior izquierda que de hecho algo que me agrada de este agujerito a diferencia de la mayoría, ahora sí que de los agujeritos que vemos en pantalla en el mercado es que este lo veo mucho más pequeño que los otros. Entonces, debido a ello, el aprovechamiento del frontal siento que es bastante bueno. Entonces, terminemos hablando de precio y disponibilidad, porque es uno de los puntos más importantes de este dispositivo, porque la verdad es que yo creo que es un gama alta, pero que conserva una buena relación calidad precio. Así que este OnePlus 8T ya está disponible en reservación a través de la web de OnePlus y en Amazon. Está disponible desde ayer y se podrá comprar a partir del de 20 de octubre, donde llega en dos colores, el Aquamarine Green y el Lunar Silver, que básicamente es el color Plata. Y bueno, como te decía, llega en dos versiones: 8 y 128 y 12 y 256. La versión de 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento interno tiene un precio de salida de 599 euros, que son aproximadamente unos 700 dólares. O a su vez 14.921, pero redondemos a mil pesos mexicanos. Y por su parte la versión más chida, que es la de 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento interno, tiene un precio de salida de 699 euros, es decir, 100 euritos más, que a su vez es igual a 820 dólares aproximadamente. Eso obviamente al tipo de cambio de hoy. Y aproximadamente también 17.400.

mexicanos. Entonces, la verdad es que por las especificaciones que te ofrece este dispositivo, creo que son precios justos. Tampoco digo que sean extremadamente baratos. Yo lo manejaría como que son precios justos porque tienes un dispositivo con potencia pura y un diseño totalmente premium. Cuéntame tu opinión en los comentarios de este nuevo dispositivo por parte de OnePlus y espero que te haya gustado muchísimo este video. Recuerda que si de tecnología quieres estar pendiente, Tecnomind la conecta a tu mente. No se te olvide suscribirte, por favor, que no se te olvide. Te invito a que me sigas en redes sociales. Si aún no me sigues, asimismo mismo puedes formar parte del de grupo de Telegram. Y nos vemos en un próximo video. Un saludo.